La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata entregó el premio Manuel López Blanco al periodista Víctor Hugo Morales. Este reconocimiento se entrega a todos aquellos que aporten al desarrollo de las artes y la promoción de la cultura. Estamos viviendo un tiempo, ustedes son testigos, los más jóvenes, es maravilloso lo que ha ocurrido, sobre todo en estos dos últimos años, verbo y gracia a partir de la ley de medios. Son partícipes de una formación que a muchos de nosotros nos ha hecho definitivo. Veníamos ahí, aunque parezca mentira, a los 60 años uno todavía puede estar haciéndose, formateándose. Estos dos años han sido definitivos para muchos de nosotros. Y para ustedes deben ser los más potentes dos años que yo conozco de la historia de la Argentina y de la historia de mi vida. Nunca ocurrió algo tan revulsivo y tan fuerte en un país, estoy seguro, como lo que ha ocurrido en estos dos últimos años de la Argentina. Lo que hemos aprendido de los medios de comunicación, lo que sabemos, la lectura que se puede hacer de la sociedad, de lo que queremos y de lo que no queremos, de aquello por lo que vale la pena luchar y aquello por lo que no vale la pena luchar, de cómo la piel se ha ido engrosando en función de esta nueva lucha que hemos afrontado. Pero quería decirles, para terminar, que lo maravilloso es que, si bien la ficción es lo que le permite a un escritor castigar a los malos, bendecir a los buenos, hoy día no está haciendo tanta falta la ficción para entender y para creer que alguna vez las cosas pueden estar en orden. Muchos están volviendo al lugar que merecen y eso lo estamos consiguiendo entre todos, y eso es también algo que no estamos haciendo tan solo por amor al arte. Muchas gracias.